CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y CERTV presentan Patricia Bleek en concierto. Panamá nos inspira. Todos los días, millones de niños panameños juegan y se preparan para construir el país de sus sueños. Un país de frondosos bosques llenos de animales y paisajes coloridos. Bañados por los ríos caudalosos que alimentan el mar con agua cristalina. Un país moderno, donde transitan barcos de todos los rincones del planeta. Un país de oportunidades, donde todos puedan trabajar dignamente. De campos fértiles y productivos. De caminos seguros para recorrerlo. Aprender otras canciones y sentirse orgullosos de su tierra. Sueñen con un país donde todos puedan correr, jugar y aprender junto a sus compañeros. Poder crecer sanos y fuertes, con grandes oportunidades para ser los profesionales del futuro. En sus juegos, imaginan una ciudad limpia, bañada por aguas cristalinas y también segura para los peces y las aves. Y con un tren que los lleve a todas partes. Un país lleno de espacios verdes y lugares para aprender, divertirse, recibir amigos de cualquier país y ser felices. En estos 25 años, hemos apoyado a los panameños a cumplir sus sueños mediante el financiamiento de programas y proyectos de alto impacto que mejoran la calidad de vida de todos los habitantes de este gran país. Trabajamos para el acceso universal a servicios de banda ancha de calidad a todos en cualquier lugar del territorio. Apoyamos el emprendimiento y la innovación de pequeñas y medianas empresas. Panamá nos inspira. Nuestro compromiso es hoy más firme que nunca para acompañar a esta nación en su camino hacia una mayor cohesión social y territorial, el desarrollo sostenible y la integración regional. Y para seguir construyendo juntos el país y la región que todos soñamos. Somos el Banco Verde de América Latina y el Caribe, el Banco de la Reactivación Económica. Somos CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. Buenas noches, Panamá. En nombre de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, reciban nuestro más cordial saludo y una cálida bienvenida a esta noche de gala, música y encuentros. Agradecemos la presencia de las máximas autoridades del Gobierno de Panamá, miembros del directorio de CAF, cuerpo diplomático acreditado en la República de Panamá, representantes del sector privado, universidades, estudiantes, funcionarios y funcionarias de todas las instituciones que hoy nos acompañan y público en general. Mi nombre es Miroslava Herrera y seré su maestra de ceremonias esta noche. El concierto Panamá nos inspira forma parte de la celebración del 25º aniversario de la acción CAF en Panamá. Y gracias a la alianza con el Sistema Estatal de Radio y Televisión, CERTV, este evento será grabado para su posterior transmisión en señal abierta. Recibamos al señor Sergio Díaz Granados en su calidad de presidente ejecutivo de CAF, quien nos dirigirá unas palabras. Muy buenas noches, un saludo muy especial a todos los asistentes. Un saludo al señor Iván Skilsen, ministro de Turismo de la República de Panamá y demás autoridades, instituciones gubernamentales presentes. Señor Oscar Llamosas, ministro de Hacienda de Paraguay y presidente del directorio de CAF.
miembros del directorio de CAF, señor Eder Córdoba, director de Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, señora Karina España, vicepresidenta ejecutiva encargada de CAF, señor Cristian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, señora Alejandra Claros, secretaria general de CAF, señora Lucía Mesa, representante de CAF en Panamá, señores miembros del Cuerpo Diplomático y organismos internacionales acreditados en la República de Panamá, representantes de instituciones financieras y bancarias, panameñas, aliados estratégicos de CAF en todos estos 25 años del sector público, el sector privado, ONGs, fundaciones, autoridades, funcionarios, colegas de CAF, representantes de organizaciones culturales y educativas panameñas, señores y señoras, señores medios de comunicación. Hoy no conmemoramos una fecha más en el calendario, lo de hoy es una celebración, son nuestras bodas de plata en Panamá. Esta noche renovamos votos en familia, celebramos lo vivido, ratificamos la fuerza de nuestra unión y miramos al futuro llenos de esperanza. ¿Qué mejor escenario para hacerlo que el Teatro Nayansi, un espacio icónico para el arte y la cultura nacional? ¿Y qué mejor forma de celebrarlo que con la música de Panamá, que es parte fundamental del patrimonio de América Latina y del Caribe? Panamá nos inspira, y nada más cierto que eso. Nos inspiran su cultura y su gente y, por supuesto, su historia. Basta dar un vistazo al camino recorrido en las últimas 3 décadas. El país ha fortalecido sus instituciones democráticas y se ha consolidado como el hub de las Américas en materia logística, financiera y de transporte de pasajeros, constituyendo también importantes proyectos de infraestructura. Mención aparte merece la eficiente gestión del Canal de Panamá, el papel de nuestro banco en la conformación de un pool de financiamiento para su ampliación es uno de los hitos más relevantes de nuestra historia institucional y un motivo de orgullo que demuestra la relevancia de nuestro vínculo inquebrantable en la historia. Permítame recordar que Panamá ingresó a CAF en 1997 y se convirtió en país miembro pleno una década más tarde. Nuestra oficina, que inició con 3 personas en 2009, es hoy un espacio con más de 100 especialistas. Nos complace habernos convertido en un motor adicional para la competitividad del país y sus empresas, aprobando recursos por más de 600 millones de dólares anuales en promedio y alcanzando en 2021 un portafolio de proyectos e inversiones que superó los 2.400 millones de dólares. A lo largo de este cuarto de siglo hemos logrado consolidar a nuestra institución como un lugar de encuentro de todos los panameños, como un socio para impulsar el desarrollo, promover la formación de capacidades profesionales y seguir construyendo la sostenibilidad presente y futura de Panamá. En medio de esta celebración, es importante también destacar cómo muchos niños y niñas de familias presentes de CAF en Panamá nacieron en estos años. CAF es Panamá. Tomamos como nuestras las palabras del cantautor Rómulo Castro: yo soy de donde nace la rosa de los vientos, la azota el vendaval, pero crece por dentro. Es por ello que nos llegó la hora de tener una casa propia. Este año empezamos el proyecto de construir nuestras propias oficinas, un edificio que contribuye a la dinamización económica, social y arquitectónica de la ciudad. En el mismo queremos además albergar el monitoreo y promoción de la Reserva Hermandad, la apuesta de conservación más grande del Océano Pacífico, resaltar la exitosa transformación del sector cafetero panameño y acoger parte de la vida cultural de la ciudad. Nuestra presidencia ejecutiva está ubicada desde septiembre del año pasado en Panamá. Somos parte de esa feliz y promisoria hubmanía empresarial generada por la excepcionalidad, conectividad que ofrece el país. Aquí también albergamos, junto con nuestra oficina en Uruguay, gran parte de los equipos técnicos en materia de infraestructura y desarrollo social. Desde aquí estamos cumpliendo con la tarea de recorrer el continente, sus capitales, sus ciudades intermedias. Desde aquí nos seguimos integrando a nivel global. Y al igual que Panamá, CAF también se ha transformado y es, sin lugar a dudas, la institución regional de mayor relevancia. Luego de más de medio siglo de existencia, somos el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con 20 países accionistas, con alcance iberoamericano y aprobaciones que superan ya los 14 mil millones de dólares anuales. Celebramos, pues, hoy todo el camino recorrido,
los logros alcanzados y debemos también, por supuesto, proyectar nuestro futuro. Hemos asumido el compromiso de convertirnos en los próximos 5 años en el Banco Verde de la región, acompañando a los estados y al sector privado en la acción contra el cambio climático, por la sostenibilidad y la adaptación como elementos indispensables para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. La meta que hemos fijado es ambiciosa: tener un 40% de financiamiento verde en 2026. Y ahí Panamá también le aporta mucha institución, cerca del 75% de nuestro portafolio de proyectos en Panamá es sostenible y es verde. Estamos destinando 25 mil millones de dólares en los próximos 5 años para contribuir a las metas climáticas y ambientales nacionales e internacionales de nuestros 20 países miembros, y vamos a brindar 1.250 millones de dólares en financiamiento directo para la protección de los océanos de América Latina y el Caribe. Nos encontramos en Panamá, uno de los 3 países del mundo que son carbono negativo, y en este sentido una agenda económica verde, inclusiva y sostenible es una gran oportunidad de negocio, desarrollo y conservación. De ese tamaño son las oportunidades y, por supuesto, también los desafíos. Y además, por supuesto, queremos consolidarnos como el banco de la reactivación para América Latina y el Caribe. El papel de la banca multilateral ha sido siempre clave, dada su naturaleza anticíclica. Sin embargo, nunca antes como ahora la hemos necesitado tanto, actuando de forma coordinada y solidaria, sumando esfuerzos, brindando soluciones y salidas a los cuellos de botella que plantea el progreso. En CAF sabemos cómo hacerlo y estamos listos para ser socios de esa reactivación y de ese apoyo a Panamá. Y somos conscientes que la mayoría de las mayores oportunidades de crecimiento estarán en los próximos años en las provincias, y por eso nos comprometemos a acompañar el proceso de cohesión y de convergencia territorial. En los últimos 2 años hemos contribuido al apoyo anticíclico de las finanzas públicas para hacer frente a los desafíos y estamos acompañando la consolidación de un modelo que siga integrando temas estratégicos para el desarrollo sostenible. El destino de Panamá es en buena medida el de toda la región, y así como CAF integra la región, Panamá la une. Y por ello quiero recordar la reciente entrevista del Papa Francisco a propósito de América Latina, mencionando cómo el sueño de Bolívar y de San Martín sigue estando más vigente que nunca y más pendiente que nunca. Ese mensaje del Papa Francisco nos llega a todos los latinoamericanos que tenemos que hacer el esfuerzo por contribuir a la unión y al progreso de la región. Es por ello que ofrecemos todos nuestros espacios para materializar iniciativas que sigan consolidando un país cada vez más próspero. El país puede seguir consolidándose como un nodo en materia de datos, de eficiencia energética, alimentos y múltiples actividades de valor agregado. Estamos listos para brindar los incentivos y generar las condiciones para lograrlo. Adicionalmente, Panamá es un epicentro para la defensa de la democracia y las libertades, una tierra próspera para la construcción de consensos regionales que impulsen el progreso por encima de cualquier diferencia. La apuesta de Panamá por la Alianza para el Desarrollo en Democracia es prueba de ello. La voluntad de trabajar de forma decidida en la promoción del crecimiento económico sobre la base de los derechos humanos, la sostenibilidad, los valores democráticos, ratificada en la reunión de los presidentes de Costa Rica, República Dominicana y Panamá en marzo pasado, constituye una hoja de ruta clara para el futuro. Estimadas amigos y amigos, es indudable que vivimos tiempos marcados por retos e incertidumbres. Venimos de un gran encierro, de un ensimismamiento, de unos efectos de una pandemia que todavía se sienten a nivel global y a la cual se ha sumado una gran turbulencia en el continente europeo. Esto es un fenómeno que nos afecta a todos, y sus repercusiones no se limitan al plano económico, son también de orden político y de orden social. Por ello se debe promover la protección de los sectores más vulnerables, porque son ellos los que pagan el costo más alto de la inflación, el desempleo o los rezagos en educación. Pueden tener la certeza que la región cuenta con el apoyo y compromiso indeclinable de CAF para blindar sus economías, promover la integración y ayudar al bienestar de sus gentes. Nuestro mensaje es de diálogo y de unión al interior de los países. Hoy más que nunca se requiere mayor coordinación entre todas las instituciones y un multilateralismo cada vez más efectivo. Debemos abordar los desafíos con optimismo, el mismo que sentimos al ver el sol después de la tormenta.
Me ha correspondido hoy el inmenso honor, en mi condición de presidente ejecutivo, dar estas palabras que recogen el sentimiento y testimonio de gratitud de todos los funcionarios de CAF en la región con Panamá. A nombre de todos los funcionarios de CAF, les agradezco a ustedes su asistencia en la noche de hoy. La cultura, si me permiten una nota final, nos une por encima de la política y la economía, particularmente la música, esa misteriosa forma del tiempo de la que hablaba Borges, nos conecta y promueve un entendimiento mutuo que es maravilloso y perdurable. Música que además es un motor fundamental de las industrias creativas que están generando valor a cada vez más comunidades en nuestra región. Doy pues paso a Patricia Blieck y a los virtuosos músicos que la acompañan. Que este recorrido musical que nos disponemos a escuchar hoy sea la banda sonora de los próximos 25, 50, 100 años de la relación de CAF con Panamá, de gente buena y el potencial que no conoce límites. Sigamos caminando juntos, caminando como nos enseñó el maestro Rubén Blades, pa'lante y con fe. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Díaz Granados, por sus palabras. El concierto que hoy disfrutaremos es una celebración de nuestras identidades, aportes, historias y memorias a través de canciones que nos representan. Este será un abrazo musical iberoamericano. Estará a cargo de Patricia Blieg, cantora, multiinstrumentista, compositora, arreglista, investigadora musical y conferencista. Ella es egresada del Berklee College of Music. Es una artista con una trayectoria promundo y beneficio que ha actuado en escenarios de América, Europa y Asia. Cuenta con una importante discografía con artistas de renombre como Lila Downs, Berta Rojas, Paquito de Rivera, Pedro Aznar, Aquiles Báez, Cheo Hurtado, entre muchos otros. Con este concierto, CAF y Panamá nos invitan a inspirarnos en la unidad y en la integración para lograr la sostenibilidad y la felicidad de nuestros territorios, para educarnos y crecer de manera creativa y equitativa. Panamá nos inspira. Recibamos con un fuerte aplauso a Patricia Blieck y a los músicos que la acompañan. Eras virgen, y para hacerte suya, miles de hombres y más cavaron en tu seno. Y fuiste nuestra madre, silente y generosa, nuestra y de aquellos mundos que uniste por tu herida. Porque no es una fecha lo que te hace más nuestra, ni el final de una espera ni un muro derribado. Es la mirada limpia y veraz de tus hijos, es el trabajo honesto que no quema las manos. Eres nuestra cuando tus hijos miran al futuro y cambian las heridas en luceros de triunfo, como lo hiciste tú con tu fecunda herida. Puente de unión, tierra nueva.
Pides silencio porque olvidas que estoy hecha de tierra y sonido. Tú me pides silencio porque mi voz se eleva con el viento a otros oídos. Tú me pides silencio porque mi canción llena desbordada los rincones. Tú me pides silencio porque olvidas que viven en mis venas estos sones. Y es que nací en una tierra donde se oye el grito de los tambores y canta una voz de acero a repicar repicadores. Y es que nací en una tierra donde juega el mar sobre la arena, donde ¡Gracias!
Muchas gracias, muy buenas noches. Para nosotros es una enorme alegría el poder compartir esta noche con ustedes. Este momento que reviste características de celebración. Deseamos agradecer profundamente a CAF la hermosa oportunidad que nos brinda y el honor que representa para nosotros acompañarle a celebrar estos 25 años de su presencia y acción en nuestro país. 25 años que constituyen un viaje para acompañar proyectos y apoyar instancias de mejoramiento colectivo. Y quien dice acompañar proyectos dice acompañar historias humanas, porque detrás de cada proyecto, de cada camino, de cada huella, de cada lucha y de cada logro, detrás está la gente. Están nuestras búsquedas e iniciativas de desarrollo y colaboración. Por eso queremos que esta noche sea también un viaje por canciones que nos inspiran, un viaje por canciones que construyen vínculos y crean lazos, que son espejos para mirarnos por dentro y también para mirar a esta casa común y dentro de ella esa pequeña parcela que se nos ha dado a cultivar, Panamá. Que estas canciones sean una manera de abrazarnos, de encontrarnos, de reconocernos y sobre todo de celebrarnos. Muchas gracias, bienvenidos. Thank you.
quiero nido. Siempre oiré resonar en mis entrañas la voz del viento de tu cordillera, y he de ver en los cielos tu bandera sobre el azul. Thank you.
esperanza se hace amarga, pero no desaparece. Cual ciudadano que vive en el puente del mundo. Los ideales de un abuelo y de tanto padre vencido, ahora lo esperan los hijos en el puente del mundo. Construyamos nuestra casa con material que no dañe. Cuando pensábamos en el nombre de este concierto, vino a nosotros una hermosa propuesta. Panamá nos inspira. Y es que yo creo que la inspiración es justamente una de las claves de este viaje. Porque la inspiración es esa brújula que guía a los que creen y crean. La inspiración nos regala la posibilidad de que un paisaje y una realidad cotidiana se conviertan en una experiencia significativa e inolvidable, en un paisaje para el corazón. Entonces, el sentimiento y el paisaje se hacen uno y la canción se convierte en un documento para la memoria. Soñando el recuerdo lejano de las piedras vetustas que hablan de heroicidad bajo la sombra de tus murallas. Ya se redimió la sangre hispana que con corsario se confundió. Oh, mis muros queridos, por los siglos los guardados de tus lujos pasados, solo queda el dolor. Thank you.
Quiero mirar la luna y las estrellas, reflejarse en las salinas de agua dulce esta noche bella, y entre las aguas saladas darte un besito entre las palmeras, y sentir el tibio claro de sus espumas y blancas arenas, y sentir el tibio claro de sus espumas y blancas arenas, y sentir el tibio claro de sus espumas y blancas arenas. Me traen recuerdos que son el eco pa' mi pasión. Allá los cañaverales tienen aroma y rico sabor, y en sus aguas azuladas quiero dejarte mi corazón, que se lo lleven sus aguas como recuerdo de un gran amor. Que se lo lleven sus aguas como recuerdo de un gran amor. Que se lo lleven sus aguas como recuerdo de un gran amor. En el acordeón, Samuel Batista en el saxo, nos acompañó antes Vilma Esquivel en la guitarra. El primer amor es dulce, el segundo es lisonjero, el tercero es engañoso. No hay amor como el primero. ¿Será verdad? ¿Ustedes qué dicen? En todo caso, cuando uno va recorriendo estos mapas del corazón que son las canciones, nos vamos acercando, abriendo y compartiendo esos sentimientos íntimos, y no podemos ser ajenos a los amores y desamores. En esta tierra los amores, al menos algunos de ellos, los que a mí me gustan,
saben a pimienta, canela y miel. Saben a picardía y a dulzura. Como caimito recién cortado, tus ojos son cosas lindas. Y cuando corres por los maizales, qué bien te ves, cosa linda. Palmera que mira al sol, eso eres tú. Pimienta, canela y miel, todo tienes tú. Sabor a fruta madura, olor a flores silvestres, vino de palma, que hume, eso eres tú. Cosa linda, la brisa juega en tu pelo y tu vestido dibuja el sonrojo de tu cuerpo en sazón. Como caimito recién cortado, tus ojos son cosas lindas. Y cuando corres por los maizales, que bien te ves, cosa linda. Palmera que mira al sol, eso eres tú. Pimienta, canela y miel, todo tienes tú. Sabor a fruta madura, olor a flores silvestres, vino de palma que hume, eso eres. La brisa juega en tu pelo y tu vestido dibuja el sonrojo de tu cuerpo en sazón. Muchas formas hay de hablar de amor y hay algunas que se vuelven inolvidables, historias que trascienden idiomas y fronteras, pero que nacen en esta tierra. Y es así como contamos y cantamos las despedidas y las ausencias definitivas. Thank you.
corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Besos yo encontraba el calor que me brindabas, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Después, ay, ay, qué noche tan oscura. Sin su amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo ver, Dios me hizo quererte para hacerme sufrir Brasil. Le llaman saudade. En Portugal, saudade. Es ese sentimiento de añoranza por algo o alguien. Creo que si hay algo maravilloso que nos regala la música, el arte, la música latinoamericana y la música del mundo por extensión, es la posibilidad de nombrar sentimientos. La saudade, el guayabo en Colombia y Venezuela. Dicen en el norte que no conoces el significado del amor si no conoces el significado del blues. Pero no se trata de hablar de nostalgias, se trata de comprender a un pueblo que baila la alegría y la pena que en tambores se derrama cuando canta enamorado de los sentimientos del alma. Creo yo que en Panamá esa nostalgia recibe otro nombre. ¿Ustedes saben cuál es? Cabanga.
Pero en Panamá, la cabanga no solo se siente, sino que se come, y es un dulce para mitigar las tristezas y las ausencias. Por eso en Panamá extrañar es comer cabanga. Sin embargo, esa cabanga se convierte en aguerrida rebeldía cuando uno dice, cabanga no como yo. ¿Cabanga la come? Usted. Yeah.
Esta celebración nuestra no está completa si no cantamos juntos. Cantar es sanar el corazón. Cantar es atrevernos a proclamar la esperanza también. Y vamos a cantar en brazos de los tambores, esos tambores que atraviesan y que constituyen las venas de nuestra tierra y nos recuerdan nuestra herencia del África ancestral, que mezclada con otras herencias se une a la copla para sintetizar el alma de nuestra gente. Por eso cantemos en brazos de los tambores. Vamos a practicar un poquito. ¿Les parece bien? Yo canto, repetimos, como en esas comunidades y en esos cantos comunitarios de cantalantes y de bailadores. Calla, pajarito, calla. Calla, pajarito, calla. Ay, calla, pajarito, calla. Ay, calla. Tú no me quemas, ya,
Te quiero porque pueblas de luz mi pensamiento y porque eres ventana que se abre al universo, porque un inexplicable designio nos ha unido, porque son uno solo tu futuro y el mío. Te quiero porque tú eres morada, madre y patria. Te quiero porque en ti aún vive la esperanza.
canta esa copla y repica, repícame los tambores, tráeme ritmos de esa tierra, sus ecos y sus sabores, el sonido de sus manos, el perfume de sus flores, el beso de su sol ardiente, de sus colores. Me están llamando las cajas y la voz de los pujadores. Canta esa copla y repica, repícame los tambores. Rescátame aquella estrofa vestida de mejorana, con el sabor de su luna, la brisa de su sabana y una saloma en el viento como toque de campanas. Me está llamando un torrente y la décima me reclama. Rescátame aquella estrofa vestida de mejorana, tambores y mejoranas, ecos de la tierra mía, la mañana y el mundo de su alegría, tambores y mejoranas, secos de la tierra mía, la pollera y el montuno, retrato de su alegría. Carlos Quirós.
Muchas gracias. Creo que uno de los mayores antídotos contra la soledad es hacernos conscientes de todo lo que tenemos en común, de lo que nos une. Pero no es solo celebrar lo que tenemos en común, sino también apreciar, valorar, agradecer esa hermosa y diversa policromía que somos. Porque somos un país y un tapiz multicolor. Y cada país es justamente una experiencia que se va tejiendo desde adentro. Por eso, porque somos más de lo que imaginamos, y eso lo descubrimos juntos, porque juntos construimos y juntos podemos lograr mucho más de lo que habríamos creído. Lo mejor en este momento es que sea justamente el encuentro, el abrazo, la oportunidad para celebrar a cada uno en lo que tenemos en común y en lo que nos es diverso. Gracias a cada uno por su música. Así.
Señor es buen carbón, cómprelo usted de Nacascol y de Chaperno y de Copinol. Todo, Señor, es buen carbón. Espero va tu campo, donde madera caiga, caiga, o machita perera. É madeira de vento, tombo da riva, um ser, um mistério profundo. Quero, não quero, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, o vão. Festa da cumiera, é a chuva chovendo, é condessa, é ribeira, são as águas de março. É o fim da canseira, são as águas de março, fechando o verão e a promessa de vida. Basu. La corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. La canoa de Bareque para llegar a la playa. Y el pescador habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, ay, solo su atarraya. Tiene fortuna, ay, solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Al puerto de sus amores, para envolverte en besos, quisiera ser el viento. Quisiera ser todo lo que tu mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Thank you.
encima del potrero. Los grillos harán su canto entre hierba y pasto, soñaremos. Y de tal favor tu cuerpo hará de mi vientre lo que espero. Un retrato de tu cariño te quiero. Un retrato de tu cariño. Botija de mi país, espero que seas feliz vistiendo de amor a tus hermanos. Botija, rey, rey, que el tiempo que vos vivís mañana será un lindo pasado. Botija de mi país, si un día te recibís, déjate embriagar por los tambores. Solo déjate llevar, siempre será un candombe. José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí? Cuando te vuelva a encontrar, que sea va creciendo.
y no hay quien pueda, no, con el amor, sobre todo si estamos juntos. Les prometo que habrá otra canción. Y quiero aprovechar este momento para que nosotros, juntos, le expresemos a Patricia el agradecimiento por habernos dado este abrazo musical, este bálsamo. Y quiero llamar para eso a dos niñas muy especiales, a Corina y a Camila. Ellas son hijas de la familia CAF, orgullosamente panameñas, y ellas van a traer un pequeño obsequio para Patricia, con todo nuestro cariño. Ellas traen una cesta con orquídeas, esa flor que simboliza lo fértil de nuestras tierras. Gracias. Y ahora sí, una más. Muchas gracias. Gracias por esta hermosa oportunidad. Creo que todos necesitamos abrazos musicales, bálsamos que nos unan, y creo que esta canción que vamos a hacer nos hace encontrarnos en ella y seguir creyendo. Muchas gracias. Hace algún tiempo me preguntaba un chiquillo
por el significado de la palabra patria. Me sorprendió con su pregunta y con el alma en la garganta le dije así. Flor de aquel viejo árbol del que nos habla aquel poema, como el cariño que aún guardas después de muerta la abuela. Son las paredes de un barrio y su esperanza morena es lo que lleva en el alma todo aquel cuando se aleja. Son los mártires que gritan bandera, bandera, bandera.
CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y SERTV presentaron Panamá nos inspira. Patricia Blick en concierto.